¿Qué creen? Estamos listos para el evento ahorita. Lo que vamos a hacer es famoso evento de Bowls and Burpees. Va llegando el señor Stevie, que es el que se va a encargar de la clase. ¿Y qué creen? Hoy sí traigo café bueno. ¿Qué pasó, muchacho? Good morning. ¿Listo? As ready as can be. You look fresh. Thanks, appreciate it. Mira, te voy a decir cuál va a ser el plan hoy. Vamos a tomar 30 minutos, vamos a utilizar ese área que está ahí, ponemos unos conitos. Okay. El chiste es que sean intervalos cortos de unos 30 segundos de trabajo y 30 segundos de descanso. ¿Tú cómo lo ves? Sounds good. I think they'll be able to do it. Average athletes, yeah. Sí. Y luego lo manejamos como 4 ejercicios diferentes. Vamos a hacer puro body weight. Que pongan el mat para hacer los burpees. Okay. Que el calentamiento no sea. Vamos para acá. Yeah. Que el calentamiento no sea. Hands looking like this, you know what I mean? Sí, güey. Necesitamos que el warm-up no sea como lo hacemos nosotros en las clases de una hora, donde estiramos, lubricamos y todo eso. Okay. Tiene que ser just right point. Okay. Trabajamos, yo creo que 40 segundos suena mejor. Trabajamos 40 segundos, 20 de descanso, 4 ejercicios. Okay. Lo repetimos 3 veces. No hay cool down para que sean 30 minutos. Y luego que se vayan a comer ahí con la Brooke. Okay. Okay. Señores, ya tenemos el plan. Vamos a ver cómo nos sale el workout. Es la primera vez que hacemos este tipo de evento, pero tenemos un chorro de señoras que quieren venir a hacer ejercicio con nosotros. Así que lo único que vamos a hacer es darles un workout que las haga sudar, que se la pasen bien y que se coman unos smoothies o algo ahí con la Brooke. Venga. Man, it went pretty good. I saw Gabriel over here getting his step lunges in, had to correct them, and we didn't have to do too many corrections, man. They were actually doing some pretty good squats, doing some pretty good lunges, and jumping jacks, burpees, pretty self-explanatory, but it was a great workout. That's pretty good, man. Yeah. You know what, dude? When we first got here, it was kind of empty, so I didn't think there was going to be so many people, right? But a lot of people got here, yeah. How about the sun? Hey, it was perfect weather. Great, perfect nice. Weather, and you know what? We had a little bit of a hiccup with some technical difficulties, but the fact that it was kind of warm actually helped us stay warmed up, and we got straight into it. But it was an awesome workout. A lot of the people that came in, we had never seen before. Yeah. So I appreciate those people for actually giving it a try. And for those of you guys that are thinking about signing up, we got Fit Away on May 10th. So sign up, and if not, well, we'll be waiting for you at the box. Bye. 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 No creí que iba a venir tanta gente, estuvo bien. ¿Tú cómo sentiste la asistencia? Man, it was awesome. ¿Cuántos tenías? A good 20, 25. Fácil, güey. Yeah. El chiste de esto era que hubiera personas nuevas, que conocían el gimnasio, que conocían el negocio de la Brooke, que es donde vamos a entrar. Entonces, acompáñenme, vamos a ver qué hay adentro, venga. No pasa nada si sales, o sea, es normal. Es natural.
¿Cómo te fue en el workout? It was really good. It's a good way to start the day. ¿Cuál es el artículo que más le El gain de açaí es el shake de proteína. And we have a different variety, so you know, you have the chocolate, peanut butter, strawberry, vanilla proteins. ¿Cuál es el secreto que tus cold press juices se venden así? O sea, a mí me da mucho regusto que veo el post el jueves o el viernes donde han soldado. I honestly think it's the quality of our juice. We don't use a centrifuge machine, it's an actual cold press machine, so it extracts. So with the centrifuge machine, when you shred the contents, it spins really fast in a centrifuge and extracts the contents. And it reduces the nutrients by about 45%. So with the cold press, it's just 100% for 1,000 pounds of pressure, extracting the nutrients and the contents in its purest form. So I think it's just the quality of the actual juice, because we're able to extract the best out of the produce, which, you know, fruits or vegetables. So I think that's the difference compared to, you know, maybe household juicers or companies that use a centrifuge machine. La verdad, muchas felicidades. Gracias. Me gusta ver este tipo de posts, me gusta ver que tus jugos se venden rapidísimo y que al inicio tal vez tuviste alguna duda si te iba a funcionar o no. Sí. Y ahorita me gusta ver que vendes todos los jugos que haces y espero que en un año te pueda volver a entrevistar y que tengas más jugos, tengas más full presses y tengas la producción enorme y puedas distribuir en tiendas. Entonces, sí. Ojalá. Excited. Felicidades. Gracias por tenernos. Gracias a ustedes. Señores, si quieren conocer dónde está el local del Brook, se llama Be Pure Juices, está justo enseguida o enfrente del Walgreens. Nuestro gimnasio está aquí como unas 50 yardas, está por la Mariposa Road. Así que si quieren conocer de qué estoy hablando, de qué se trató el workout, de qué se trató esto de los cold pressed juices, échense la vuelta. Brook está abierta de lunes a viernes, creo que abre a las 10 de la mañana y cierra a las 6 de la tarde. La semana de mayo 17, uh-huh. We're going to extend our hours from 9 to 7, open on Saturdays. Y también los sábados. Saturdays, uh-huh. Ok, eso es muy buena noticia. Entonces, a partir del 17 de mayo, va a subirle 2 horas a su día, va a empezar a las 9 de la mañana, va a cerrar a las 7 de la tarde y muy probablemente es que también abra los sábados. Entonces, no se lo pierdan, vengan para acá, enfrente de Walgreens, Be Pure Juices, let's go. ¿Cuál es el trabajo de las dos niñas que están aquí? Lo único que están haciendo es que en el iPad como esta, a las personas que quieren una semana gratis, las apuntan y ella su trabajo es tan simple como decirles, hey, píquenla aquí, llenen sus datos y es todo. Puede ser el vato del de P90X el que habla acá, ¿verdad? ¿Verdad que sí, güey? Eres muy bueno, sí. Cuando dije que él iba a ser el que iba a dar el workout, me dijo, no, yo no, hazlo tú. Tú eres la cara de Tutulia y le dije, no, tú lo haces mejor que yo, cabrón. O sea, totalmente. Tú ibas a funcionar mucho mejor que yo. Y lo que me gustó es que agarraste el liderazgo como unos 3 minutos antes de que empezara o 5, les empezaste a decir, hey, pónganse para allá, muevan las cosas, agarren. O sea, eso estuvo bien. Ok, niñas, gracias por haber venido. Nos vamos a despedir. Tenemos una junta con los entrenadores. Se quedan en confianza en el negocio de la Brook. Gracias por apoyar ambos negocios. Mucho gusto, Miriam. ¿Tú cómo te llamas? Aline. ¿Eres prima de Dulce también? ¿No? ¿Y tú cómo te enteraste? Eso me gustaría saber. ¿Tú cómo te enteraste? Por el Insta de ellos, de ¿De quién? ¿Con el de Beeper? Órale, entonces sí funciona eso de social media. Gracias por venir. Nos vemos cuando vieran su semana. Bye, gracias. Okay, bye, bye, bye. Vámonos. Bye. Difícil se me hace.